Para hablar de la minería tenemos que hablar primero de qué son los minerales. Los minerales son elementos formados por la naturaleza, es decir, no son creados por el hombre, que son inorgánicos, es decir, no tienen vida. Estos minerales fueron formando rocas y de esas rocas se forman algo que son las vetas, y esas vetas son las que contienen minerales dentro de ellas mismas. Con base en esta información, el hablar de minería es referirse a los lugares donde hay este tipo de minerales antes mencionados, y ya se interviene esta zona con el fin de extraerlos para el beneficio económico, productivo, industrial y de otros aspectos de la sociedad. Digamos que nosotros los seres humanos en este momento todo lo que tenemos a nuestro alrededor es minería. ¿Por qué? Porque desde un adobe, desde el cemento, todo lo tienen que extraer a través de la minería. Pero acá tenemos que hablar de algo muy triste y es la minería ilegal. ¿Qué es la minería ilegal? Es la minería que no es controlada ni por ningún ente ambiental ni gubernamental y por tanto son personas que utilizan la minería para su propio beneficio, no siempre para el beneficio de la sociedad. La minería, por ser un tipo de explotación de gran magnitud, necesita cierto control debido a los diversos impactos negativos que acarrea el realizarla ilegalmente. En Colombia, lastimosamente, cerca del 74% de la minería ilegal se centra en el Chocó y en Antioquia. ¿Qué impacto puede generar la minería? Por ejemplo, destrucción del agua, tanto el agua superficial como el agua subterránea. Aparte de esto, se utilizan algunas sustancias químicas en ocasiones, como el mercurio, ¿para hacer qué? Para separar los minerales y poder identificar cuál es el uno y cuál es el otro. También podemos hacer destrucción de la fauna y la flora que esté presente en ese lugar. Contaminación de ríos, lagos y otros recursos hídricos son las afectaciones ambientales considerables que acarrea la minería ilegal, por lo que hay una clara invitación. Más que estar en contra de la minería, vayamos en contra de la minería ilegal, porque en realidad necesitamos la minería, como necesitamos muchos recursos que extraemos de la naturaleza. Pero ahí es donde llegamos al punto en donde nosotros decimos, bueno, realmente vamos a optar por una buena minería y ambientalmente nosotros, yo sé que acá en Urabá hay muchos colegas míos, nosotros tenemos que buscar que todas estas empresas tengan buenos planes de manejo ambiental, tengan todos sus permisos y sus licencias ambientales.